La temporada, Fernando, de este equipo ha sido perfecta. Ahora el próximo objetivo es subir de división. Mendoza. Esta puede ser buena. Se viene el saque de manos. Medina. Ahí va y le pega. El arquero del rebote. Tiene bastante espacio para meter el balón al área. Hacia adelante. Esto sigue en empate. El arquero dijo, acá no pasa ninguna. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Llueve el córner al centro del área. Ese balón que sigue con vida. ¡No! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Enorme pase para que su compañero lo alcance. La temporada, Fernando, de este equipo ha sido perfecta. Ahora el próximo objetivo es subir de división. ¡Medina! Se fue la pelota, ya sabe lo que se viene. Ha recuperado ya la pelota para su equipo.
Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Llega muy bien a reventarla. Elía. Ha pitado el árbitro. ¿Será que saca tarjeta temprano? Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Elegancia, clase, inspiración. Elía. Park. Marca la falta, el árbitro habrá tiro libre, lo que sí es que no va a sacar tarjeta, parece. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. García. Ahora Aquino. Elía. Esa pelota va al costado. Ojito, es una gran bocha. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Se equivoca, va la entrega. Que no se le olvide la pelota más. Park. Walker. Elía. Busca uno en quien apoyarse. Entra bien y se escapa la pelota, habrá saque de manos. Ahora Aquino. Oportuno en el corte del balón. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Mendoza. Interceptando el pase. Corta bien esa pelota. Esa pelota ha salido al lateral. Hernández. A levantar las manos para reponer. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Visionario traslado, pero demasiado larga la bocha. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Se viene saque de manos. Ahora Aquino. Muy inteligente cambio de frente. Walker.
Elía. Y continúa por el costado. Mendoza. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Hizo el tiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Lateral. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Necesita cruzar la pelota. Ojo con esto. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Está listo para que levante el servicio. Balón interceptado, no han completado la jugada. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gol! ¡Ahí lo tienen, el Abrelata llegó! Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Y es que el árbitro que dice que hasta... Arranca ya la segunda mitad. No haga sufrir a la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. A continuación el lateral. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Un aplauso para este defensor, por favor, lo que ha hecho. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Está reclamando compañía. ¡Lo han tenido cerca! Atentos que el peligro no se aleja, han tapado uno nomás. Muy cerca. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y con esto el marcador está 2-0. Va a tirar la pelota para afuera. Corta bien esa pelota. Decide. El árbitro ha marcado tiro libre.
sigue con su magia tocando el balón. Mendoza. Y sigue con la pelota. Elía. Atento que desde ahí le puede pegar. Es un genio pasando la pelota. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Va a reponer la pelota desde el costado. Elegancia, clase, inspiración. Toque, devuelve la pelota. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Mendoza. Ahí está, alejando el peligro. Medina. Hermosa asistencia y peligro. Ahí se viene el centro. Ahí sale el arquero a buscar la pelota. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. ¡Ahí está! ¡Gol! Lindo disparo, muy buena colocación, pasó muy cerca del palo allá, casi pegada al travesaño. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Mendoza, ahora Quino. García. Medina. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Y esta jugada no llega a nada. García. Mendoza. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Esa pelota que va por la banda. Centro al área, muy congestionada. Elía. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Ahora Quino. Mendoza. Park. ¡A volar esa pelota! Ahí está la diferencia entre descontar el marcador y seguir esperanzado un milagro. Y no se le dio ninguna. No pudo acortar la diferencia. Y le pegó tan mal, pobre. El referí que da tiro libre. Solo lo advierte el árbitro. Corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Oportuna intervención levantando el balón. Buena pelota regalada.
Ahí va, habilitado para definir. ¡Gol! ¡Formidable la copa! Es un deporte de equipo, Mario, pero ahora hay que caerle encima solo a uno, parece. Es lastimoso lo que vamos a decir, Fernando, pero el arquero tiene mucha culpa de lo que está pasando. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Hemos llegado hasta acá.